¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Mycrack y hoy nos encontramos en la gran aventura de Mike, temporada 2. Mike, espera, que me he puesto mal. ¿Por qué no puedo seleccionar? ¡Qué asco de Minecraft! ¡Ay! ¡Mike! Escrito Mike. Bueno, como en la temporada anterior, vas a tener un mundo completamente de default, sin meter ninguna cosa rara. Así que vamos a crear el mundo y este es el comienzo de una nueva aventura. La temporada 2. Nunca me esperaba hacer una temporada 2 de esta gran aventura que tuvo su comienzo el año pasado, hará un mes, ¿no? Que subí la primera parte y que al parecer os gustó tanto que me habéis pedido que haga segunda parte de el grandioso reto. Si recojo un ítem, termina el vídeo. Y mira que bien, esta vez me ha dado tiempo a terminar de explicar de qué va el vídeo. La otra vez aparecí y justamente un chorrito de agua me arrastró a unas semillas y perdí. Unas semillas tal que... Mira que es improbable, que te salgan. Entonces, vamos a hacer este vídeo con cabeza. No sé cuánto tiempo tendremos que jugar, pero lo que sí sé es que si recojo un ítem, el vídeo termina. Así que, lo dicho, vas a hacerlo bien. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente, como esta serie podría ser infinita, porque yo podría estar pues correteando por Minecraft mientras cuento mi vida sin hacer nada, muriéndome de hambre y teniendo cuidado de no recoger cosas, vamos a plantearnos un objetivo que es pues algo así como el objetivo final en esta partida, ¿no? El objetivo final, chicos, va a ser conseguir diamantito, ¿vale? Nuestro primer ítem, antes que nada en Minecraft, va a ser recoger diamantito. Si yo consigo eso, pues básicamente me he pasado Minecraft, ¿vale? Es como matar a mi dragón personal. Entonces, para hacer eso, pues vamos a tener que ir explorando poquito a poco Minecraft. Voy a intentar no morir. A ver, si muero, no termina el vídeo como tal, ¿vale? Porque no va de eso el juego, pero pierde gracia, ¿no? Lo suyo sería hacerlo sin morir. Así que, como podéis ver, voy a intentar no gastar comida, voy a ir sin correr, voy a buscar una cuevecita. Y sin comida, pues porque no puedo conseguir comida. O sea, si yo mato... Esto puedo romper... ¡No! Pero se puede tener más mala suerte, ¿eh? Mira que es improbable que te salga una manzana. Bueno, la cosa, lo que iba a deciros, si yo mato a un cerdito para que me dé comida, ¿vale? Pues obviamente la comida no la puedo recoger porque perdería, ¿vale? Así que eso, voy a ir con cuidadito. Vamos a intentar, pues, no romper plantas, no matar salmones, y en general, pues, ser muy pasivos, ¿vale? Como a mí me gusta ser muy pasivos en lo que a juego se refiere. A ver, este... Es difícil lo que vas a hacer, porque al final de cuentas yo me voy a buscar una cueva. Y en la cueva, pues hay monstruos, ¿vale? Y los monstruos no solo me pueden matar, sino que si yo los mato a ellos, es muy probable, sobre todo pues zombies, esqueletos y tal, que me dropeen alguna cosa. O incluso en el caso de creepers, si no lo mato y me da la pólvora, pues al explotar va a romper todo alrededor y es muy probable que recoja algún objeto. Así que hay que ir con mucho cuidado. Vamos a intentar explorar cuevas, ¿vale? Antes de morirme de hambre, pues a ver cuántas podemos ver. Cuevecitas de las cuales yo pueda salir, porque si me quedo atrapado en la cueva, pues ya valí. Soy como Pikachu Mike, valí pitos ahí. Y bueno, aquí tenemos una cuevecita. Vale, si hay agua es buena señal, porque yo siempre que hay agua puedo salir. Es como mi vía de escape. Así que vamos a introducirnos por aquí. Primera mina que nos introduciría hacia el diamantito. Y conforme vamos bajando, bajan nuestras probabilidades de supervivencia y sube mi probabilidad de asustarme. Porque, a ver, esto, ¿soy el único que le pasa que Minecraft le da miedo? O sea, a ver, no me juzguéis. Bueno, sí, juzgadme si queréis, es que me da miedo. Pero no es que me dé miedo como tal el monstruo, ¿vale? O sea, a mí un esqueleto o un creeper no me da miedo. Lo que me da miedo es que me asuste, o sea, porque me aparece de repente. Y de hecho, mira, ahí hablando del rey de Roma, ahí está el creeper. No es... Uy, hay que alejarse del agua, hay que alejarse del agua. Hay que pasarlo, hay que pasarlo, ¡hay que pasarlo! Si el creeper nos explota adelante, ¿vale? Va a dejar ítems, ¿vale? Como eso, y eso pues nos lo va a poner difícil, va a impedir nuestro paso. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, lo que iba diciendo, lo que me da miedo es que me exploten de repente por detrás o algo. Vale, ¿cómo pasamos ahora? Me cago en todo. Me da miedo que me exploten por sorpresa y me asuste, ¿vale? O sea, lo que me da miedo es asustarme, no el susto como tal. Bueno, susto sí, porque si no, no sea humano. Sea ciencia cierta, como gran pro del Minecraft, que si pico piedra con la mano no me da ítem. Así que vamos a usar esta estrategia, ¿no? Para poder avanzar y no recoger esos bloquecitos que han caído por el suelo por culpa del creeper. Tienes que ir con mucho cuidado. Ya os digo que esta serie es muy técnica. O sea, donde parece que es una tontería, ¿vale? Cualquiera sobrevive en Minecraft. Solo hay que estar quieto o moverse, no recoger objetos. Al final tienes que jugarlo muy táctico y muy técnico. De momento, si os habéis fijado, siempre puedo dar marcha atrás, ¿vale? Si me quedo sin salida porque la cueva se termina o porque se pone muy difícil la cosa, siempre puedo dar marcha atrás, puedo volver nadando e ir a por otra cueva, ¿vale? Y de momento, por cierto, ya hemos empezado a perder hambre, ¿vale? O sea, dentro de poco ya nos regeneramos. Vamos a pasar por aquí rápido, ¿vale? Y continuamos. Vale, por aquí hay luz, la luz. Vale, prefiero ir por aquí. Vas a explorar primero lo que es cueva abierta.
mientras yo pueda volver, vamos a ir por aquí, por aquí. Vale, por ahí si bajo no puedo subir. ¡A tomar por saco! Si es que a mí me va el riesgo, a mí me va el riesgo. Además, mi instinto perdiendo me dice que por aquí hay un diamantito. Ah, ¿es esmeralda? ¿La había visto ahí de...? Joder, oye, estoy perdiendo facultades, de verdad, Yo juraría que por... ¡Oh, no, no las pierdo! ¡No las pierdo! Vale, hemos hecho lo más difícil, chicos. En cuestión de 6 minutitos que llevamos aquí en la partida, sin recoger ningún ítem y enfrentándonos a dos creepers, hemos conseguido diamantito. Ahora necesitamos otro creeper. Y diréis, ¿para qué? Porque es el creeper el que va a permitirnos que yo pueda recoger el diamante. O sea, yo... ¿Habéis visto que si pico con la mano la piedra no me la da? Pues menos el diamante, ¿no? Que es más duro. De hecho, a ver, vamos a quitar esto para que... ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Uf! Digo, que muero aquí. ¡Que muero aquí! Vale, lo dicho, voy a dejar aquí la grava y vamos... ¡Uy! Ha quedado ahí una grava, no me fastidies, pensaba que se iba a quemar. Bueno, la idea es traer hasta aquí un creeper y que explote ese ore y ahí yo poder recogerlo. Entonces vamos a ver si por aquí hay algún creeper. Y ahora conforme veo la posibilidad de que esto me salga bien y a la primera me empiezo a poner más nervioso. No, 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 no me irá a salir, ¿no? No me irá a salir. A ver, ¿cómo hago para que el creeper...? A ver, el creeper... Voy a recoger el este, es que no va a venir. Tengo que pasar rapidísimo. Por favor, no recojas eso, ¿eh? ¿Vale? No recojas, Mike. No recojas. ¡Creeper, explota! ¡Creeper, explota ahí! ¡Explota!